Autoridades del INSIBUMEN indicaron que el nivel actual del lago Petén Ixá es de 2.35 metros, mientras su nivel de alerta es de 1.50 metros y 3 metros su alerta máxima. La crecida ha sido originada por las lluvias en los últimos días. Te quiero comentar que la fecha del 7 de enero al día de hoy, 9 de febrero, el lago ha presentado un incremento de 10 centímetros a su nivel normal de este mismo, el cual se establece en una media de 2.35 metros. Cabe resaltar que el lago se mantiene en un monitoreo de alerta. Residentes de la isla de Flores Petén indican que el ciclo natural de dicho lago se registra cada 50 años, el cual en la década de los 80 alcanzó niveles extremos. De continuar subiendo, varias familias podrían salir afectadas. Pues últimamente, debido a los temporales de lluvia, se ha subido un poco más de lo normal el lago Petén Ixá. En el año 2014 llegó un poquito más arriba, ahorita todavía falta que supere ese nivel. El lago llegó a un nivel fuera de lo normal. Ya en el 2020 se están cumpliendo los 40 años y estamos preparados también para esperar la próxima creciente. A raíz del crecimiento del espejo de agua, autoridades civiles decidieron cerrar el paso vehicular del anillo externo de la isla de Flores Petén. Reportó desde Petén para Canal Antigua, Rigoberto Escobar.